tenemos un bis si se queda alguien al final. Y él me ha dicho que se iba a quedar. He visto que hay más que han decidido quedarse. Miren, la sugerencia fue de Luis Miguel, el organero. Y me dice, tráete una obra que grabaste en el disco aquí, que es el Ave Maris Estela, un ofertorio de Don Hilarión Eslava, uno de los grandes músicos de la historia de España, y que está en un proceso de reconocimiento y de recuperación. Y miren, nos van a permitir que hagamos la dedicatoria a la Virgen, a esta patrona, porque hacía un año que no estaba aquí desde la grabación del disco, y en ese tiempo han pasado cosas. La Virgen está más guapa. Sí. Claro, los de aquí lo saben, ¿eh? Y se nota. Y además, el órgano ha crecido, porque esto no es un órgano, son dos, y está en proceso cada vez añadiendo más tubos hasta que se complete este crecimiento. Bueno, pues tiene unas trompetas que son un lujo, que eso no estaba en la grabación del disco y que hoy sí que puedo. Y además, tenemos a Miguel Ángel Viñé, que va a hacer las invocaciones gregorianas del Ave Maris Estela. Pues con esa intención lo interpretamos. Muchas gracias.